Bueno, bo día, moitas grazas por estar aquí. Eu eh, son María Soliña Barreiro, son un pouco a que coordinou os contidos xunto ca haga. E, Entón, imos á primeira mesa. Estou moi contenta de, de que estean hoxe con nós eh, Judith de Argila, eh, bueno, toda a xente das televisións, porque coido que esta mesa é esencial. Non? En encontros con imaxes, ela nos algunha mostra de, de, de produccións que fan, narrativas para redes dirixidas a público infantil, mozo, e millennial tamén. Bueno, o 80% dos españois conéctase a internet, segundo a Comisión Nacional dos Mercados da Competencia, ao menos unha vez o día. Deles case o 30% ven varios vídeos o día e outro 30% case todos os días. E as redes sociais son un espacio esencial neste compartir vídeos, en especial da poboación moza. E por iso que Trescat, que a ou a Corporación de Medios Públicos de Cataluña, ten eh, un departamento de creación de contidos digitais e comunidades. E Judith Dargila é a responsable de creación de comunidades na área de contidos digitais e transmedia de 3CAT. E é dicir, coordina cinco redaccións que están centradas en producir contidos para redes. Contidos que son para nenos, para mozos, contidos culturais, para televisión e radio, pero nativos, en formatos nativos de redes e difundidos a través das, das redes. É dicir, reconectar con audiencias que xa non se achegan á televisión tradicional, pero entende a 3cat que ten que ofrecer un servizo público tamén en redes sociais. E coido que isto é un un elemento que renova a función da dos medios públicos, e que é moi interesante. Na actualidade estánse a centrar especialmente en vídeos curtos para Instagram e TikTok, que é a rede que máis incrementou o número de usuarios nos últimos anos. Ela é licenciada en xornalismo pola Universitat Autónoma de Barcelona, especializouse eh, formativamente en visualización da información cun posgrado na Pompeu Fabra, na Universidade Pompeu Fabra, e cun máster eh, na UOC. E gozou dunha bolsa formativa no Reuters Institute for, Study, for the Study of Journalism, onde continuou profundando nos novos medios, nas tendencias en formatos en redes. Eh, Judith Argila va casi 20 años eh, trabajando, no cuando vim 20 años dice, pero se parece toda nueva, ¿no? <laughs> eh, no he ido a estrategia de comunicación y e de redes sociales e con perspectiva de servicio público, que esto es algo que considero muy importante. Así que eh, un shiito excelente de, de abrir este foro. Eh, ben Binguda, muchas gracias por haber aceptado compartir a nosotras el vuestro trabajo y con Bulguis. Muchas gracias. gracias. Voy a subir... Eh... Gracias. Voy a subir al escenario y me voy a sentar en principio. A lo mejor, bueno, ya veremos, pero eh, es un placer estar con vosotros hoy aquí. Vengo a haceros la presentación en castellano. Lamento no hablar galego, me encantaría, me encantan las lenguas. A lo mejor es una cosa que acabo de desarrollando con los años. Y como explicaba Soliña, eh, cuando yo entré en la tele, que todavía le llamábamos tele, hace casi 18 años, me encargaron mi jefe de contenidos, me dijo, hay una cosa por ahí que se llama Facebook, míratelo a ver si podemos hacer algo con esto. Y desde entonces llevo 18 años mirándome esas cosas como Facebook, hoy TikTok, Instagram, Snapchat, todo lo que ha ido saliendo, y viendo cómo desde el servicio público podemos eh, crear contenidos en estos entornos que lleguen a las audiencias a las que tenemos que servir y para las cuales tenemos que que trabajar. Entonces, hoy os vengo a explicar cómo lo enfrentamos especialmente en los casos de contenidos para estos públicos más jóvenes. Había titulado la charla de creación de contenidos para públicos jóvenes o cómo no naufragar en las marismas de las redes sociales creando contenido en lenguas minoritarias para millennials, zetas y alfas. Yo soy millennial, me considero joven ya cada vez menos, pero... Todavía dentro lo consideramos jóvenes, pero sí que hemos querido incluir el bloque de millennials en esta charla porque eh, lo cierto es que esa franja 30-43 centra parte de nuestros esfuerzos en redes sociales y es la que nos está dando eh, muy buenos réditos a, a día de hoy. Hago la pequeña presentación que todos eh, conocemos ya, pero sencillamente para ubicarnos. Llevamos 20 años de consumo televisivo, viendo como en los últimos 4 o 5 la cosa empieza a declinar claramente y estamos perdiendo, hemos perdido una media hora de consumo televisivo por persona en España. Eh, Desde los últimos 20 años, ¿y qué es lo que está pasando? La gente que veía televisión deja de ver televisión. No, la gente que veía televisión sigue viendo televisión. Lo que está pasando es que las nuevas generaciones que se van sumando al consumo están dejando de consumir televisión para consumir producción audiovisual a mansalva en otros entornos. Con lo cual, el discurso catastrofista de los medios se acaban, el sentido de los medios se, se va perdiendo, etcétera, yo nunca he creído en él. Creo que tenemos tanto sentido de ser como lo hemos tenido siempre. Lo único que hemos de entender es que estos contenidos se están consumiendo ahora mismo en otros entornos, en otros formatos. Sabemos que la franja 14:25, en que está un poco descuadrada, consume a día de hoy menos de una hora diaria de televisión, pero en cambio sigue consumiendo, está consumiendo cuatro horas diarias de contenido en redes sociales. Por lo tanto, nuestro foco está ahí. Eh, decían los antiguos que hay que empezar por conocerse a uno mismo, ¿no? el norte de ipsum de los latinos. Cuando nos empezamos a orientar a crear contenidos para públicos, yo siempre empiezo por tenemos que conocer a esos usuarios, hay que conocer a la generación Y, los millennials, los zetas y los alfas. Hay que saber qué están haciendo, dónde lo están haciendo y, y por qué. Os pongo un vídeo que para nosotros siempre nos sirven las charlas, que es muy representativo. A ver si se escucha bien el audio. ¿Cómo ¿Esto en la tele? En el TikTok saldrá. Oh, vale, 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 vale. ¿Qué nivel de NBA tenéis? De NBA? Eh, 100. Eh, 100. En verdad cuál es el máximo? Eh, 100. Pues 100. Pues 100. 100. Cinco leyendas de la NBA. La y a ver si me decís cómo se llaman. Vale. Hola. Vale. Eh, Pagoasol. Correcto. Eh, Pagoasol, correcto. Surtiré TikTok, tío, estoy flipando. A ver. A ver. Bobby Brian. Bobby Brian. Bobby Brian. Bueno, os hago spoilers, las chicas se lo conocen todo, sacan un 10 sobre 10. Lo que nos hace gracia de este vídeo es ese momento donde la niña pregunta, ¿voy a salir en la tele? Dice, no, saldrás en TikTok. Saldré en TikTok, tío. No. Para ella es lo no va más. Esta es la mentalidad de las generaciones que están subiendo y por eso nosotros, sin duda, hacemos contenidos para estos entornos. cómo lo estamos enfocando. Os he hecho un poco eh una radiografía de dónde ponemos el foco para cada uno de los diferentes tipos de de targets. Estamos trabajando para millennials, estamos trabajando para Gen Z, estamos trabajando para la generación alfa. Gen Z pensando sobre todo 18-25, ese público universitario, ¿no? Lo que llamamos nosotros jóvenes eh, estrictamente hablando. Y los alfa, que para nosotros cubren ahora mismo, los alfa son un poco más mayores ya, pero en nuestra cabeza sigue siendo 014, es decir, desde que llegan al mundo en Cataluña hasta que empiezan a ser preadolescentes. -pre El foco para millennials lo tenemos en producción de contenidos para Instagram, no hay duda, es la reina. A mí me cuesta convencer a mis editores de que piensen también en contenidos para otros entornos, pensad en YouTube, pensad en Spotify, pero el foco es hay un agujero negro alrededor de Instagram que se lo está comiendo todo y por lo tanto dedicamos una gran parte de la producción para este entorno. Tenemos contenidos en YouTube, tenemos contenidos en Spotify, estamos haciendo producción para TikTok, cada vez más, sabemos que es un poco el, el relevo y ponemos ahí la mirada y queremos empezar a hacer también producción de contenidos para los canales de WhatsApp que se abrieron hace unos meses, que hay muchos medios que están produciendo ahí, básicamente se están publicando enlaces con resúmenes y noticias, pero nosotros queremos abordar producción audiovisual para este entorno porque creemos que puede tener mucho sentido si hay una plataforma democrática que esté implementada es WhatsApp, o sea, sabemos que ahí llegamos a todos los públicos. con lo cual tenemos una tarea pendiente ahí. Con la generación Z los pesos van cambiando un poco. TikTok coge protagonismo, Instagram sigue siendo muy fuerte y hay un consumo de YouTube eh, que no es nada residual. Que tiene mucho que ver con eh, la búsqueda por conceptos clave, por nombres de famosos, por cantantes, etcétera. En Twitch hicimos experiencias, sobre todo durante los, eh, la pandemia, los años de pandemia, porque sí que la gente estaba en casa conectada horas y horas a directos, pero la verdad es que una vez pasó la pandemia, la capacidad que hemos tenido para atraccionar público hacia este entorno o retenerlo en los directos ha sido cero coma, con lo cual nuestra inversión aquí ahora mismo es prácticamente nula. Y de nuevo queremos hacer temas con mensajería en los canales de WhatsApp. El caso de la generación alfa, los más pequeños, menores de 14, es un poco más delicado porque, como sabéis, la edad mínima legal para estar en redes puede cambiar un poco, depende de la red y el país, pero oscila entre los 13 y los 14 años, lo cual significa que los niños menores de 14 años no deberían estar en redes, digamos, por imperativo legal, y luego entraría toda la capa, obviamente, Moral, filosófica, de si nosotros deberíamos estar incentivando la presencia de los niños en estos entornos. Como corporación pública, este tema es especialmente relevante. Nosotros consideramos que no podemos fomentar la presencia de los niños aquí, con lo cual tenemos, la verdad, una política bastante restrictiva en este sentido. Por lo tanto, estamos haciendo algún contenido para TikTok puntualmente para la franja 13-14, pensando que en realidad están entrando ahí. Sabemos que están ahí porque los estudios nos dicen que a la hora del patio están siguiendo las tendencias que ven en TikTok. Si no son ellos, son sus hermanos. O sea, el contenido de TikTok está llegando a esa generación, pero no hacemos por incentivarlo. Sin embargo, hay una plataforma donde sin duda eh, se centra el consumo infantil que es YouTube. YouTube hace muchos años que apostó por un vertical específicamente para niños. Tiene unas consignas de publicidad especialmente para niños, tiene unas consignas de contenidos protegidos especialmente para niños. Y las analíticas nos dicen, en las encuestas en calle, en los estudios, que el consumo de YouTube en teleconectada, en el salón de casa, en un entorno donde los padres pueden vigilar qué es lo que está pasando, donde no es un niño delante del teléfono, en su entorno privado, consumiendo lo que quiere, sino una cosa mucho más controlada, se está dando muchísimo consumo infantil en el entorno de YouTube. Por lo tanto, nosotros estamos en YouTube también ofreciendo eh, el grueso de nuestro contenido. Os he puesto una pequeña icono de Instagram ahí al fondo, en la generación alfa, porque no es que la generación alfa esté en Instagram, en absoluto, pero sus padres sí lo están. Los millennials, los boomers, están en en Instagram. Y es una puerta para nosotros importante de prescripción de contenido infantil a través de los padres. A lo mejor el niño no está, pero nosotros servimos o prescribimos contenido infantil a través del adulto que lo hace llegar al niño. Esto sería un poco la radiografía general en cómo nos enfocamos nosotros la estrategia de producción de contenidos según la generación. Y luego también hemos dado un paso importante. Que, bueno, antes del paso importante, perdonad. Cuando decimos creación de contenidos para plataformas, eh, para redes sociales, hace 15 años o 18, cuando empezábamos con las redes sociales, estar en redes era publicar un enlace en Twitter o en Facebook y dos líneas de texto. Hoy en día, estar en redes sociales es producir vídeo. En este sentido, yo creo que el sector nos ha ido eh, a favor, porque está la circunstancia que nos dedicamos a la producción audiovisual desde hace muchísimo tiempo, con lo cual tenemos los equipos de realización, de imagen, de gráficos, de motion, o sea, tenemos una miríada de profesionales que están especializados en producción audiovisual. Lo único que hemos de entender es que el formato de esa producción, los tiempos, la realización, los planos, el guión, la forma en cómo encaramos la narrativa, cambia, pero sigue siendo producción audiovisual. Y aquí llevamos eh, decenas, años de ventaja respecto a otros sectores, eh, otros medios, otro perfil de medios que no están especializados en producción audiovisual. Por lo tanto, yo siempre que hablo con el resto de compañeros de la casa digo, la producción para redes sigue siendo producción audiovisual, solo cambia el tono, el formato, el guión, etcétera. Sabéis que las redes sociales hace unos años, es lo que decíamos, estaban como más orientadas al link, pero ahora, desde que salió TikTok, TikTok se presentaba y ellos decían, nuestra competencia no es Facebook, nuestra competencia no es Twitter, mi competencia es Netflix, porque yo quiero ser la plataforma de entretenimiento de referencia para una serie de generaciones, especializada en vídeo corto, con un tono determinado, con un formato determinado, pero mi competencia es Netflix. Si la competencia de TikTok es Netflix, la tele, mi plataforma OTT, está al lado, porque estamos todos compitiendo ¿no? por ese span de la atención en, en consumo audiovisual. Los formatos de vídeo que se están produciendo en redes ahora van desde lo más cortito, ¿no? las stories que tenemos 15 segundos, 30, lo que sea, formatos de vídeo corto que nos están funcionando Instagram Reels, TikTok, pero también en Shorts, sobre el minuto, minuto y medio, y luego vamos ya a lo que para nosotros son vídeos largos, que podrían ser producciones de 7, 10, 12, 15 minutos, y ahí podemos trabajar desde ficciones a documentales, bueno, short docs en realidad, ¿no? que también estamos haciendo algunas producciones, de hecho, nominadas ahora con, con premios importantes. Y luego están los directos, que honestamente eh, hace unos años hacíamos mucha más apuesta por el directo, ahora es raro que arranquemos una emisión si no hay pues, unas elecciones o alguna cosa que nos justifique mucho esa cobertura. Otra cosa que hemos hecho para llegar a estos públicos, y esto fue un movimiento controvertido, fue una estrategia de concentración de todos los contenidos que estábamos produciendo eh, en unos pocos perfiles en redes. Nosotros, desde que yo entré en la casa y me dijeron mírate eso de Facebook, habíamos ido creando, yo creo que llegamos a contar, unos 400 perfiles en redes sociales, porque cada vez que salía un programa habíamos un perfil en Twitter, en Insta, en no sé qué, y fuimos acumulando, 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 hasta tener eso, unos 400 perfiles. Cuando publicar en redes es publicar un link, puedes mantener 400 perfiles. Cuando publicar en redes es generar una parrilla de producción audiovisual 24-7 con contenido de vídeo de calidad, mantener 400 perfiles competitivos que estén posicionando bien en el algoritmo es una locura a nivel de gestión, de mantenimiento, pero también de estar haciéndonos la competencia los unos a los otros, porque al final tenemos muchos programas informativos que a lo mejor son de tele, de radio, de digital, que están cubriendo el mismo evento con distintos recursos y triplicando o cuatriplicando la producción. Con lo cual, hicimos. un movimiento valiente e controvertido que fue cerrar de esos 400 perfiles, a lo mejor hemos cerrado 320 o 330, con todas las lágrimas, las súplicas, los los duelos, los dramas que os podáis imaginar. Eh y la resistencia profunda Y lo hemos dejado todo concentrado sobre una serie de perfiles más específicos. Dos generalistas: uno para 3CAT, que es la nueva marca que estamos impulsando, que recoge el contenido de televisión y también el de toda la oferta de plataforma OTT. Otro para la radio, CAT Radio. Y luego tenemos verticales: eh, 3CAT Info, que es la nueva marca informativa que estamos a punto de, de lanzar el año que viene, se ha presentado hace un par de semanas. Un vertical para deportes, un vertical para cultura y luego dos verticales específicos, uno para infantil, 014, para Super 3 y uno para los 18-25, para los Zetas, que es una marca que hemos lanzado el año pasado que se llama EVA. Con lo cual tenemos dos verticales específicos para targets de audiencias, 014 y 18-25 y luego temáticos y generalistas. Esto sería un poco el diagrama. Después del absoluto drama eh, que, y si, que se hundió la corporación el año pasado cuando empezamos a cerrar perfiles, un año después, estamos recibiendo la visita de esos directores de programa, de esos directores de área, que vienen a decir: Teníais razón. Está funcionando. Hemos multiplicado las audiencias eh, por dos en algunos casos, por tres en algunos casos, por cuatro en algunos casos. Entonces, claramente la estrategia de concentración sobre marcas fuertes que posicionen con contenido de calidad durante todo el día 24-7, nos está funcionando. En el conjunto de canales que tenemos en redes sociales, generamos en estas son fechas de un año, de mayo 23 a mayo 24. 1.600 millones de reproducciones de vídeo en redes sociales de contenido en catalán producido por nosotros. 1.600 millones de reproducciones de contenido en catalán. Cuando arrancamos todo este proceso, lo que a mí se me encarga es, eh, sabemos que la gente está en redes, tenemos que conseguir... Preñar las redes de contenido en catalán. Que cuando la gente de cataluña entre porque va a entrar, lo que se encuentre no sea la corio de turno del americano de turno o lo que sea que se va a encontrar, sino que encuentre contenido con nuestra mirada, con nuestro tono, con nuestros formatos, etcétera, en catalán. Esa es nuestra misión, eso es lo que estamos haciendo. De esos 1.600 millones de reproducciones. Eh, están asociados a 44.600 vídeos que publicamos a lo largo del año. Hacíamos los cálculos ayer rápidos, nos salen a unos 122 vídeos diarios que estamos publicando en redes sociales entre las cinco redacciones. De estos 122 eh, vídeos diarios, que ahora no voy a hacer el cálculo de cabeza, pero os imagináis que vamos a un ritmo horario de publicación muy bestia, hay una parte de la producción que son clipeados de antena, pero el grueso es producción eh, propia para que se hagáis un poco la dimensión. Lo que veis a la derecha son la distribución de estas cifras según el tipo de canales. ¿no? Tenemos los canales de TV3 barra 3CAT, que siguen siendo los más fuertes. El segundo es informativo, es el 324. Y el tercero ya es el eh, Reproducciones de Eva. Este es el canal de jóvenes 18-25. Entonces, se ha creado hace un año y en un año se ha convertido en el tercer vertical más potente que tenemos en, en consumo de contenidos. ¿Por qué? ¿Porque estamos haciendo un trabajo extraordinario? Sí, pero no solo por eso porque hemos ido allí donde está ese target, que es redes sociales. Y en este caso, yo siempre digo que la mejor estrategia no es la que intenta imponer una visión, sino la que se alinea con lo que está pasando realmente. Tenemos que observar la realidad y alinearnos. Ir contra realidad es una garantía de, de fracaso. Contenidos, he perdido el audio. Ahora, perdón. Cuando creamos estos contenidos específicos para redes, tenemos tres objetivos en mente. El primero es ofrecer contenido original de calidad que informe, entretenga y forme, es decir, mantener la misión de servicio público que hemos tenido toda la vida. Después de muchos años donde las redes se han considerado un aparador, donde hacer promoción de contenidos que podías ir a ver a tele o radio, ¿no? hubo una época donde las redes eran esto. Este capítulo lo hemos pasado, sabemos que la gente no nos va a seguir, no va a interactuar con nosotros, no va a compartir el vídeo, no va a compartir la historia. si lo que estamos ofreciendo es una pura promo, una pura public. Tenemos que explicar historias, tenemos que dar noticias, tenemos que informar, tenemos que entretener, tenemos que hacer piezas de valor final. Y esto ha sido un poco el giro que hemos hecho en el último año y medio casi dos años en la nueva estrategia de contenidos en redes. Es cierto que dar a conocer nuestra producción de tele, radio y contenidos de plataforma sigue siendo eh, un objetivo, la tenemos presente y hacemos muchos contenidos para presentar estos eh, contenidos que vienen de radio, tele o plataforma, pero intentamos que no sean eh, promos y clips, sino que sean contenidos extras, adicionales, que te aporten algún tipo de valor respecto a lo que vas a ver cuando aterrices en la plataforma, en la tele o en la radio. Y luego hay un tercer objetivo que para nosotros es eh, cardinal que es dar voz, presencia y protagonismo a la propia comunidad. Si estamos en redes, hemos de entender que el consumo hace tiempo que no es esa línea de, donde yo enviaba una señal y un público X la recibía, sino que ahora mismo yo formo parte de un tejido, de una amalgama, donde todos estamos consumiendo este contenido, reaccionando sobre él, y no vamos a conseguir fidelidad y que la gente sienta que pertenece a este colectivo si no les damos protagonismo de alguna forma recogiendo sus testimonios, sus preguntas, sus visiones, si no los hacemos protagonistas de nuestras historias y si de alguna forma no conseguimos resonar con la energía de la comunidad en cada momento. Os voy a dar luego algunos ejemplos de qué significa para nosotros esto, ¿vale? pero es importante que tengamos presente el objetivo de, de la comunidad. Hasta aquí un poco la parte teórica del asunto. A partir de ahora os voy a enseñar formatos y formatos y formatos de cómo lo estamos trabajando. ¿vale? Eh, cuando veáis los formatos veréis que nosotros en redes, como os decía, tiramos algunas piezas que han sido producidas originalmente para tele y radio, pero luego sumamos toda la capa de producción eh, digital. Dicho esto, ¿cómo lo enfrentamos para la generación alfa, los más pequeños? Os he puesto un poco de las keywords que a mí me parece que definen más el tipo de contenidos que nos funcionan para cada uno de los públicos. En el caso de la generación alfa, que como os decía, básicamente hacen consumo en YouTube, eh, tenemos la gran suerte que YouTube tiene este tema muy estudiado desde hace muchos años. Ellos tienen millones de datos de consumo infantil y saben un poco cuáles son las grandes tipologías de contenidos que funcionan. Y esto, como partners, nos lo comunican, nos lo explican, entonces nosotros podemos beber de, de este aprendizaje. La primera categoría, sin duda, es la música. Veréis mucha producción de canciones cortas infantiles que los niños ven en bucle y que generan miles y miles y miles de, de reproducciones. Luego hay una categoría que le llamamos de descubrimiento, que es todo aquel contenido que nos explica, o sea, que empieza a enseñarle la vida al niño, ¿no? Se enseñaría algunos formatos, todo lo que tenga que ver con creación, actividades, manualidades, cocina, construcción de juguetes, eh, todo aquello que implica movilidad por parte del niño. Y luego hay una categoría que no sé si al niño le entusiasma, pero a nosotros sí, que es el aprendizaje. Y hemos hecho también un despliegue de contenidos importante para ayudar en la educación de los niños, sabiendo que a veces eh, cuando tienen necesitan un un refuerzo en matemáticas, en historia o en cultura, van a YouTube buscando contenidos referenciales y nosotros estamos produciendo para ello. La primera, el primer formato que os enseño es, de hecho, esta playlist que tenemos creada que se llama Canta y baila con el Super 3, que es una colección de contenidos musicales que tenemos hecha especialmente para YouTube. El caso de los formatos de YouTube es un poco... Um, Distinto al resto porque, como son formatos en 16.9, que se ven en tele grande, con unos tiempos más largos, a nivel audiovisual son más parecidos en realización a formatos de tele. De hecho, lo que veis aquí es en gran parte producción que ha pasado por, por televisión. No son, formatos escogidos, no son formatos específicos para YouTube, pero sí que han sido escogidos para YouTube. Y Yo os pongo una pieza para que la veáis, pero veréis que la factura es muy televisiva. Perdón.

que dormiu. Toquen a matines, toquen a matines, formato muy de televisión, contenidos infantiles hipnóticos que te quedas, yo entiendo por qué los niños se lo ven en bucle, porque es imposible no quedarse hipnotizado mirando la pantalla, pero como veis el estilo de realización es 100% de, de producción televisiva. Eh, estas canciones que pueden durar pues un minuto, dos minutos, tres minutos, cientos de miles de reproducciones eh, en bucle en, en teles conectadas. Segundo formato es un programa que también se hizo para televisión en este caso, que se llama Tito, que es un protagonista que explora el mundo. Hoy vamos a una granja, hoy vamos a un parque, hoy vamos a la playa, hoy vamos a una fábrica, hoy vamos a ver un obrador. En este caso, os omito el ejemplo, pero también es uno de estos contenidos que son muy de, muy de televisión. ¿vale? El tercer caso son las manualidades. Eh, hay toda una línea en YouTube a explorar, que es la creación de cosas. Nosotros aquí, os confieso que estamos un punto por detrás de lo que querríamos estar, porque de nuevo todavía estamos reaprovechando formatos televisivos para YouTube, de programas que tenemos, de, este es un caso que se llama Tic Tac Factory, que es un programa para hacer manualidades en, en casa. Estamos encargando ahora mismo una producción específica para YouTube con punto de vista cenital, donde solo ves las manos, donde los tiempos de realización están mucho más picados, o sea, trabajando un tipo de... narrativa més eh, eh, nativa, que no seria este caso, pero bueno, os pongo un poco para que veáis también el estilo. Benvinguts al torneig del Tic Tac Factory. Torna al concurs de manualitats del Super3. I com podeu veure, arriba amb novetats. Ai, 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 ai em fa molta il·lusió. Estrenar-me com a presentadora aquí, al Tic Tac Factory, que torna a obrir les seves portes. També tornen els millors tics d'artistes que van passar pel nostre taller la primera temporada del programa. Sí, sí, perquè el nivell va ser tan alt que hem volgut recuperar-los i organitzar un torneig de manualitats. Però aquesta vegada no competiran sols, sinó per parelles. A cada capítol, tres parelles formades per un participant de la primera edició i un acompanyant intentaran fer la millor manualitat. I, com sempre, a l'hora de crear-la hauran de tenir molt en compte el que determini la crafting. Os hacéis una idea. una idea. Con el tema de los formatos para niños y también para jóvenes, una de las cosas que tenemos claras es que hemos de conseguir que la cara que habla con la audiencia eh, pertenezca a la generación de la audiencia. Tenemos que buscar host eh, jóvenes para conectar con jóvenes, host lo más parecido a los niños para conectar con los niños. De 0 a 14, la verdad es que intentamos a buscar... la franja 14-16 porque para ellos son referenciales, hay este punto aspiracional, ¿no? de yo quiero convertirme en esto, pero es muy difícil que podamos conectar con eh, niños haciendo un programa de manualidades con una persona de 30, 40 o, o 50 años. Hasta aquí los formatos más aprovechados de tele. A partir de aquí entramos en una nueva categoría que para la corporación ha sido una apuesta importante este último año, que es lo que llamamos el Supercampus. Supercampus es una línea de producción específica para ayudar a los niños en sus estudios eh, a lo largo de la educación sí, infantil y hasta la ESO, para que nos entendamos. Y se han creado líneas de contenidos específicos para reforzar contenidos de historia, contenidos de arte, contenidos de ciencia, etcétera. Y aquí la producción es 100% digital. Esto está pensado exclusivamente para estas plataformas. Os pongo un ejemplo y veréis que ya el estilo de realización cambia, planos eh, mucho más cerrados, con mucho más grafismo, el, el ritmo de la, de la postproducción eh, es mucho más rápido y los presentadores de nuevo intentamos buscar estos hosts jóvenes que nos permitan conectar con, con el público más infantil. Este es un vídeo sobre Tarragona, una gran capital del Imperio Romano. Lo que más me gusta de privé well, son las sí. marcas. Mi consejo es que eh, no se es te, te escapen las ofertas que te gustan. Eh. Hay que aprovechar las horas que están activas es porque, porque luego desaparecen y eh, muchas eh, veces no vuelven. La, Así que eh, si ves una oferta que te gusta, cógela. No sé cógela. exactamente por qué están saliendo sus hijos en el emperador. ¿Us heu fixat mai anant per l'autopista P7 que, quan arribes a Tarragona, hi ha rètols amb un anfiteatre romà dibuixat? Això és perquè Tàrraco va arribar a ser una de les capitals més importants de l'imperi romà. I el que avui és una autopista era, aleshores, la Via Augusta. Va, quedeu-vos quatre minutets i entendreu la pel·lícula. Hola, hola, com anem? Avui aprendrem com Tarracó, que és com deien els romans a Tarragona, va jugar un paper crucial a la història de l'imperi romà. Però per entendre-ho hem d'anar molt enrere. De fet, hem de situar-nos fa més de 2.000 anys, quan al voltant del mar Mediterrani hi havia dos grans enemics, Roma i Cartago, que vivien en una mena de Barça-Madrid permanent. Roma era una poderosa república amb capital a l'actual Itàlia que dominava amb força gairebé tota la Mediterrània. El Roma... Bueno, os hacéis un poco la idea del formato. Aquí veis que en los formatos nativos la carga de gráficos es eh, infinita. Hay un 80% de producción de motion graphics o de ilustración que nos ayuda, digamos, a, a darle esa vibra mucho más ligera, mucho más picada, mucho más moderna. Los tempos también son muy distintos. ¿no? Esto también los estudios nos decían que muchos eh, jóvenes consumen a 1,5 o a 2, ¿no? aumentan las velocidades de. De reproducción porque no son capaces de sostener los tempos tradicionales de discurso de tele. Entonces ya dices, bueno, pues ya hago el salto, ya, ya me como yo los silencios para que no te los tengas que, que comer tú. Y luego hay un último tipo de contenidos orientado para niños. que también nos está funcionando muy bien y que son aquellos que dan protagonismo al niño. Salimos a la calle, vamos a las escuelas y le preguntamos a los niños cómo están viviendo no sé qué, qué opinan de no sé cuántos o que nos expliquen eh, quién es su mejor amigo y cómo se conocieron y cómo es su relación. Ver a niños es algo que a los mayores les fascina porque son súper tiernos, porque te los comes, porque no sé qué, pero al propio niño verse en la tele le flipa. Entonces es algo que se comparte con la familia, con los amigos, con no sé qué. La visibilidad que tienen estos contenidos eh, y veréis que a nivel de realización no tienen nada. O sea, es sencillamente poner al niño allí delante y darle voz. ¿no? Esto nos, nos funciona. En este caso eh, es un vídeo con motivo de la... Eh, la versión en catalán de la patrulla canina de Paul Patrol, que por fin la hemos podido traducir. Y en este caso lo que hicimos es una votación popular. Salimos a la calle para preguntarle a los niños cómo creían que deberíamos titular esta serie súper conocida en el caso del catalán y recogemos las respuestas de los niños. ¿O no? Podéis intentar darle al play desde. Estás pivotando el audio entre mi micro y los vídeos todo el rato. Muy bien, muy fino. Muy fino. No le das al vídeo. Bueno, pues siento no poder yo eh, encarnar la ternura que encarnan estos niños, pero todos apuestan por la misma respuesta y todos es La patrulla paluda, la patrulla paluda. Y bueno, es una colección de 15 o 12 cortes saliendo a calle con micro, además que es un formato que en YouTube todavía utilizamos. Luego veréis que en otro tipo de formatos para redes estamos prescindiendo de las, eh, de las esponjas, estamos en otro modelo, pero francamente muy tierno. ¿Qué más hacemos en contenidos eh, infantiles? Como os decía antes, tenemos un... A ver si paso. Me he quedado atrapada en el polpetrol. ¿Qué palabras ah, si sí. La primera es racó. ¿Qué significa racó? Si le subís el... Ahí... Sí, un yoke apartado. Un yoga. No. Bueno, sí, pero no. Ah, es ah, cuando ves, las dos ¿Qué? ¿En vale, Bájeme un pelín el volumen y lo voy contando yo por encima. Vale, ¿Qué estáis viendo? Esto es un vídeo que se hizo en este caso específicamente para TikTok, también lo lanzamos en Instagram, que en este caso está pensado para la franja más alta de niños, los ya 11, 12, 13, 14, y con lo que hace es recoger palabras en catalán que se dicen de forma distinta en pueblos distintos de Cataluña. En este caso es cosas que decimos en Manresa. Este tipo de, de vídeos, que lo paro porque me está eh, matando, Funciona muy bien porque, uno, eh, lo decíamos levanta de alguna forma las rivalidades lingüísticas entre pueblos es cómo es posible que vosotros digáis esto nosotros decimos aquello otro y es un tipo de contenido que funciona increíblemente bien en TikTok nos funciona increíblemente bien en Instagram y hay incluso hay mucho comentario de gente que no es catalano parlante que se ve los vídeos porque le parece pues friki divertido no sé qué entonces comentan los propios comentan los ajenos comentan los que pasaban por allí y obviamente es un contenido sobre lengua que es el tema un poco del, del congreso entonces para que veáis formatos que nos están eh, funcionando aquel vídeo era cinco palabras que se dicen en Manresa y este es muy parecido que es eh, también palabras que se dicen distintas en distintos pueblos, especialmente bueno, fuets, flores, cosas diferentes. Estos vídeos los estamos grabando con las caras de los programas protagonistas de la tele. No son hosts que hemos ido a buscar específicamente para redes, sino que recogemos caras de referencia que los niños tienen vistos de sus programas favoritos y los, los ponemos a hacer este tipo de contenidos nativos para, en este caso para, para TikTok. Esta chica es una de las protagonistas de la, la que sería ahora la nueva familia de Super3 que es, son cuatro chicos jóvenes que encarnan de alguna forma al canal y que nos ayudan a presentar los contenidos ¿no? y tienen un programa propio que que se llama Beta, sacan videoclips, es eh, como toda una especie de, sí, no es una boy band, es, pero para que os una idea, son las caras que nos articulan la, la producción de infantil. Avui repassem algunes paraules amb denominació d'origen. A les patates. A en i també en diuen, trufos, en, diuen en canvi, a Valencià en diuen crí. Doncs la seva dèria és una manera de de caràcter que fora. Heu de demanar un patador. I espereu que la cosa no acaba aquí amb el seu marellà. Són bastant particulars. A la vegada, en diuen estrès. Vale, un apunto es sobre producción que nuestras piezas, como os decía eh, las piezas las están grabando caras que son protagonistas de contenidos de televisión de programas que estamos haciendo en otros entornos cuando se encargan las producciones y se firman los contratos, veníamos de una época donde este contenido no quedaba nunca reflejado en el contrato donde tú encargabas un programa de tele y luego tenías que pedirle un favor a ver si tienes un rato, os quedáis un rato y grabamos y hacemos la producción de redes como si fuera una cosa, aquello, etérea accesoria esto lo hemos cambiado por completo todos los contratos que firmamos ahora tienen este tipo lado un diseño de producción que incluye el número de capítulos que sea para televisión para plataforma para radio lo que sea más toda la producción que se hace para social se hace una previsión de cuántas piezas vamos a necesitar estamos hablando de 10 15 30 300 en la función del del arco de publicación que tenga la producción y se estipula para qué plataformas van a ir, con qué formatos, con lo cual todo esto se puede contabilizar, se incluye en los precios y dejamos de estar debatiéndonos luego si nos tienen que hacer favores o no. ¿vale? O sea, también la parte de producción, este tema lo hemos puesto muy en orden. Y el último caso que os traigo de producción, en este caso nativa para TikTok, en el caso de infantiles, de 0 a 14 que yo os digo que es, hacemos muy poca cosa, es una copro, eh una ficción que se hizo con arte y juraría que con televisión española, que se llama Samuel, y es una ficción ilustrada Ah, ya veis con unas líneas como muy simplistas, tiene una estética bastante vintage y lo curioso de esta ficción es que ha calado mucho entre los chavales y entre los adultos, tiene un, un doble consumo. Y esto es un pequeño, es un capítulo de un minuto, eh, está en catalán, espero que lo sigáis eh, bien, donde el protagonista de la serie, que es un chico del instituto, que en cada capítulo nos cuenta un poco su vida, nos cuenta qué pasaría si él viviera en Estados Unidos. Si visqués als Estats Units, sí que em volaria. Seria guapo i tindria un amor molt fi. Ha Sortiria en un programa titulat... i ballaria amb els col·legues davant d'un gran públic. Seria en una banda ballaria... i la Júlia m'estimaria. Però em faria tan famós que hauria de plegar. I llavors, compondria una cançó que es diria Júlia, t'estimo. I ella em reclamaria i ens casaríem per en un iota. No sé com s'escriu. Viuríem a Los Angeles en una casa on ningú ens podria veure i dels nostres fans més embogits. Sortiríem a la revistes, i correríem rumors com que la Júlia estaria embarassada, però no estaria embarassada, és que la foto estaria retocada. La Júlia estaria tebre perquè voldria una vida normal, però jo moraria massa per ser normal, és el que passa quan viure als Estats Units i la Júlia se n'aniria amb en Dimitri, com que em cau fatal. Pobre Dimitri es su archienemigo. Es como el que se, siempre se lleva a la chica. Son unos ejemplos de ficción, de los eh, pocos ejemplos de ficción porque no es el género que más trabajamos en redes sociales, pero este caso sí. Eh, como habéis visto es un minuto, es un capítulo conceptualmente es autoconclusivo, tiene su cierre, no es una historia que empieza y acaba y va siguiendo un poco esto, los pensamientos de, de la vida de, de Samuel. A nivel de realización ya veis que bueno esto es una ilustración pensada para pantallas eh, móviles. Aquí siempre en los estilos de realización siempre lo decimos que cuando tenemos gente de tele que se pone a hacer contenido para redes cuesta mucho eh, que cambien la mirada hacia el nuevo hacia el, a la, Hacia el nuevo espacio disponible en la pantalla. En narrativas de televisión siempre empezamos con planos generales, damos el contexto, luego vamos entrando más a los detalles. En redes vamos con planos siempre muy cerrados, muy concretos. Entramos directamente, dicen que los tres primeros segundos en redes son los que marcan la, si la gente va a seguir viendo el vídeo o no. Esto se decía hace unos años. Yo creo que ahora estamos, los tres primeros segundos me parecen muchísimo tiempo. O sea, yo creo que son las primeras décimas de segundo, o sea, una o dos. Si no hay algo en ese frame que me llama poderosamente la atención, no voy a quedarme en el vídeo. Entonces, siempre entramos. A jugular, ¿no? Siempre entramos a, a destajo. Esto lo veremos luego en ejemplos más específicos para, para Instagram y TikTok. El último bloque de piezas que os traigo de infantil ya no están pensados para los niños, estos están pensados ya para los padres, los educadores, los adultos que están acompañando al niño y que les van a hacer la prescripción del contenido infantil y que estos sabemos que sí que los encontramos especialmente en Instagram. Esta es una pieza sobre Infoca, que es, un programa, es nuestro programa informativo para niños que hace muchos años que, que producimos, es un programa de televisión que también se consume en digital, eh, que lo que hace es... A acercar la realidad informativa con una mirada que los niños puedan entender. Estos días con la desgracia de la DANA en España, Infoca está haciendo piezas para explicarle a los niños qué ha pasado. Y esta es una pieza que hacemos específicamente para redes con los protagonistas de Infoca, con la, con la presentadora, que nos explica un poco qué aproximación han hecho para producir eh, la cobertura de la DANA para los niños. Doncs hem hagut d'explicar el pas del Dana pel País Valencià i ha estat un doble repte, perquè per una banda és una notícia difícil i per l'altra és una notícia difícil i pròxima. I això ha fet molt més complicat escollir doncs, les imatges i les paraules amb les que ho hem hagut de fer. El que hem fet de seguida, però, és preguntar-nos eh, nosaltres quina és la pregunta que es fa un nen en aquestes situacions és sempre, doncs, això pot tornar a passar aviat, em podria passar a mi o a algunes de les persones que estimo, i el que hem fet és posar molt el focus en explicar això, perquè en situacions que són angoixants i en notícies que els arriben igualment, doncs treure una mica aquesta angoixa. Així que si teniu per cas algun nen o nena una mica preocupat o angoixat, doncs potser com ho hem fet a l'Infocal, ajudar una miqueta. Veis aquí, más allá de la pieza que le explica a los padres, tenemos este contenido para los niños, etc. Temas de realización. La parte inferior de la pantalla eh, teñida en negro para poder facilitar la lectura de los subtítulos. ¿no? Sabemos que estamos trabajando en entornos donde la gente puede estar viendo el vídeo sin el audio activado, con lo cual la subtitulación para nosotros es un must. Nunca prescindimos de, de ella, con la excepción de YouTube, que es un contexto de consumo diferente, pero en Instagram y TikTok siempre vamos a subtitulación. Trabajamos con un color de subtítulos para la voz principal, pero si hay diálogos o segundas y terceras voces, trabajamos con un segundo y un tercer color. Pasamos del blanco al amarillo y al azul para poder distinguir sin audio el cambio de, de interlocutor. Y aparte de esta degradación de color, siempre trabajamos con dos marcas de agua, las estáis viendo en la parte superior, eh, colocadas para que entren en los márgenes. Una nos indica la fábrica principal de producción, en este caso es Super 3, que es esta marca infantil. En el grueso de nuestras producciones es 3CAT, que es la marca generalista con la que estamos sellando toda la producción visual. Lo que hay a la derecha es el nombre del programa si es que este contenido está asociado a algún programa o algún formato en particular. Esta es la fórmula que hemos encontrado eh, para dar visibilidad a las marcas de programa en el momento en que cerramos 300 perfiles de programa y tú estás consumiendo ese contenido en una marca generalista, como en este caso es Super3. Para que tengas el punto de referencia de qué programa pertenece, estamos manteniendo esas marcas de, de agua y algún otro elemento de grafismo que en este caso no se ha visto. Aparte veis el punto casual del vídeo, ¿no? este es, estos formatos behind the scenes, la chica se está sacando la petaca, nos estamos moviendo por el plató, te da este punto de insight de qué está pasando detrás de, de las cámaras que nos parece que es mucho más cercano y que ayuda a, a conectar con, con la audiencia. Os pongo otro ejemplo de contenido pensado para los padres. En este caso es una especialista en educación infantil eh, que explica un poco cómo abordar el fomento de la creatividad en, en los niños. El catalán lo vais siguiendo, ¿no? No, está, no estamos tan lejos. Es como... Yes. Sí. a dreta una peça inestable i nosaltres veiem una solució, una manera, i anem allà i li diem, doncs mira, saps què? Posa-la per la base més ampla i així segur que no caurà. Li estem donant una solució que és la nostra, no la seva. Li estem donant una resposta que és la nostra, no la seva, i eviquem que ella tinga la creativitat. Cal estimular la curiositat i l'observació. Si a casa tenim materials domèstics, materials en desús, és un bon exemple, com per exemple que també es fa el Big Factory, que a través d'aquests materials, que són materials quotidians, puguin doncs, inventar, crear coses noves, establint connexions entre les propietats que coneixen d'un material i les que coneixen de l'altre, poder crear un objecte nou. Si tenim una criatura al davant. Ja, perdó. Eh, cosas a comentar sobre este vídeo, aparte de lo que explica ella, que me parece muy interesante. Este es el tipo de contenidos que hacemos para dar a conocer programas, en este caso Tic Tac Factory, que es el programa de manualidades. Pero cuando os decía, no tiramos una promo, tiramos un clip, sino que hacemos contenidos eh, específicos extra de valor, pues este es el caso. Vamos a buscar una experta que nos dice cómo fomentar la creatividad, cómo utilizar estas técnicas en casa y aprovechamos para contarte que hay un programa de manualidades donde vas a poder ver muchos casos de uso. Pero no es una pura promo. Sino que es un contenido de valor per se. Autocrítica sobre la realización de este vídeo, esto nos pasa muchísimo. Este formato de grabar un testimonio eh, mirando a cámara, dándonos directamente su, su visión o su, su voz sobre un tema, lo utilizamos infinito, nos funciona muy bien, pero aquí se nota que hay una realización que viene de herencia de tele, porque esta chica no está mirando a cámara, está mirando eh, en diagonal, está mirando al entrevistado. Esto es pura realización televisiva y nos cuesta mucho salir de aquí. Como todo, estamos en transición, llevamos un año y medio cambiando formatos ¿no? y estas cosas nos las vamos encontrando. Este plano en un telediario lo verías, pero en redes se hace extraño, porque no, no sabes hacia dónde va. Dice, ¿por qué no me mira a mí, que estoy enfrente? ¿no? Y algún formato más que no es vídeo, pero os lo quería poner como ejemplo. También hacemos prescripción de contenido de literatura, en este caso libros escogidos, y esto es un carrusel de Instagram. Hacemos 10 eh, pues, escritoras catalanas de literatura juvenil que deberías conocer. Y hacemos eh, pues, cada slide, es, un, eh, es una escritora con una prescripción de. De un libro. Instagram sigue prescribiéndonos que hagamos eh, carruseles y slide. No es lo que mejor funciona. Eh, nos funcionan infinitamente mejor los vídeos. Y aquí también yo hago una reflexión, un poco de estrategia de redes. Sabéis que Instagram tiene. Eh, cada uno de los formatos se distribuye en un entorno distinto de la red. Lo que publiquéis en el feed. lo va a ver la gente que esté suscrita a vosotros principalmente. Lo que publiqueis en Stories lo va a ver la gente que esté suscrita a vosotros principalmente. Pero si lo que va en el feed es un reel, ese reel va a entrar en Discovery. Y eso significa que va a llegar o tiene la oportunidad de llegar a muchísima gente que puede estar buscando por palabra clave o que directamente el algoritmo, cuando entra a Discovery, se lo esté ofreciendo como contenido. Eso no nos va a pasar eh, con Stories, o no nos va a pasar con otros formatos. Entonces aquí también a veces escogemos un poco mmm, la mirada que hacemos distinta eh, cuando hacemos contenido para Stories, porque sabemos que es nuestra comunidad súper fidelizada, que saben quiénes somos, que están todos los, todos los días consumiéndonos, que cuando nos vamos a los Reels, que es un poco en plan hola mundo, a lo mejor te intereso, estoy aquí, ¿no? Y con esto cierro un poco capítulo alfa. Tengo media hora para abordar los Zetas y los eh, Millennials. No sé si queréis, eh, no sé si lo que estoy haciendo es una buena idea, pero si hay alguna pregunta sobre alfas podemos dedicar eh, muy inmediata y si no luego intentamos hacer ronda de preguntas al final. ¿vale? Pero pues, si alguien tiene algo urgente que necesite comunicar antes de que lo perdamos, no, pues entraremos en, en los Zetas. La generación Z para nosotros es una herida abierta en la corporación. Hace unos años teníamos una programación de contenido juvenil que caló mucho entre la población catalana. La generación a la que yo pertenezco creció conteniendo los contenidos de TV3 en aquel momento como contenido de referencia. Teníamos un canal juvenil que hacía una programación de anime, especialmente en catalán, que tuvo mucha implementación. Pero en un momento eh, la corporación discontinuó su apuesta por este tipo de formatos. Y entramos en una especie de páramo de desconexión con los jóvenes en el que hemos estado naufragando durante años. El año pasado hubo una iniciativa para intentar reconvertir esto, que fue la creación de una nueva marca a la que hemos bautizado como Eva. La primera mujer. Eh, no os explicaré qué hay detrás de la marca porque forma parte del misterio de la marca, todo el mundo se lo, pre, todo el mundo se lo pregunta. Y es una marca orientada, sobre todo, decíamos inicialmente, 14-25. O sea, vamos a coger a estos niños de Super 3 que ya han llegado a la adolescencia y a ver si conseguimos pasarlos a, a Eva. Pero la realidad es que estamos más en 18-25 y estamos haciendo contenidos que a veces se nos van hacia los 30. O sea, estamos teniendo, nos viene gente a comentar cosas que están más en la franja de los 30 que en los 14, sin duda. Esta nueva marca EVA la estrenamos exclusivamente en digital, es una marca que no tiene tele, no tiene radio, o sea, es 100% digital, y la estrenamos en redes, con muchos formatos nativos para redes y formatos nativos para la plataforma 3CAT, que es la OTT que lanzamos a, al mercado el año pasado. ¿vale? Entonces, EVA canaliza esta oferta para la generación Z. ¿Qué tipo de contenidos estamos levantando, en este caso 100% en digital, para esta generación? Muchos contenidos que tienen que ver con la formación de identidad. Veréis cantidad de tertulias de jóvenes sentados en una mesa en plan video podcast comentando si esto es una red flag, si lo que ha pasado con no sé qué nos parece bien o nos parece mal y si con esto nosotros resonamos o esto es ajeno a nosotros. Son horas y horas de conversaciones entre ellos donde los ves que están definiendo carácter, definiendo posiciones, definiendo referentes. ¿no? Y son formatos que a nivel de realización son muy sencillos en realidad. Nuestros primeros experimentos fueron crear piezas de economía para TikTok que tendríais que haberlas visto, podríais recuperarlas, tenían una cantidad de postproducción de efectos, de músicas, de cosas que entraban y salían de la pantalla. Cuando los enseñamos a los primeros jóvenes fue un poco un plan, oh, what the fuck, ¿sabes? era como una cosa como muy intensa. En cambio, los sientas, les pones dos micros y les das a ellos los micros para que hablen de lo que les rota, se pueden estar horas conectados escuchando esto. Entonces todo este tipo de talks ¿no? de, sobre quiénes somos y dejamos de ser funciona muchísimo. muchos contenidos sobre relaciones sexo afectivas obviamente, pero también con los amigos, ¿no? eh, relaciones tóxicas con amistades, los padres, la autoridad, los jefes... Hay todo ahí un mundo que también se está definiendo y que nos da horas y horas. Aquí merece capítulo aparte el salseo de los famosetes de Cataluña, que es una cosa que nosotros no habíamos tocado nunca, y ahora tenemos algún programa que entra en el ajo y está funcionando de forma extraordinaria. Entonces, bueno, estas son las verduras rebozadas que yo digo. no? Tenemos que dar verduras, pero de vez en cuando hay que poner algún frito en la mesa para que la gente siga viniendo a nosotros. Luego hay una parte de producción de contenidos culturales, cubriendo música, sin duda, sobre todo, tendencias, pero también moda, literatura, este tipo de cosas nos funcionan. Y luego un, algo que nos define a nosotros como servicio público, que es contenido de territorio. Os voy a enseñar algún formato eh, divertido en este sentido. El último bloque tiene que ver con el momento vital de esa generación. Están o empezando estudios, o escogiendo carreras, o eh, primeros trabajos, primeros contratos, primeros pisos compartidos. Todo lo que tiene que ver con iniciaciones, no? Este momento vital. Cuando decimos que hacemos contenidos que resuenan con la generación, significa que hemos de entender en qué momento está esa persona vitalmente, o sea, en qué momento de su vida, con qué se está enfrentando, cuáles son los retos, cuáles son sus dudas, y tenemos que ser una compañía en ese momento. De nuevo, como en el caso de los alfa, pero aquí todavía más radical, las personas que ponemos a grabar estos contenidos, la gente que está del otro lado de la cámara, tiene que ser de la generación. Si no son ellos, este contenido no, no va a funcionar. La corporación hace unos años que ha empezado a producir este tipo de contenidos con éxito y la fórmula fue... Dadle las llaves del estudio y dejadles que hagan lo que les dé la gana. Esto fue la fórmula. es Porque si intentáis hacer vosotros el formato, el guión, el no, sé qué, no va a funcionar. Entonces, dadle las llaves y dadles un micro. Y es, antiguo, es un poco y ahí a ver que sea lo que Dios quiera. ¿no? Pero normalmente funciona bien. Este sería el marco de la gente Z. Entonces, empiezo por un contenido, en este caso es para el Instagram de Eva. Y esto es una colaboradora que se llama DJ Trapella que és una col·laboradora de contenidos de musicals de de una emisora de ràdio que nos fa unes peces específiques per a En aquest cas, la peça arranca així. Sí. aprender a manipular a la gent amb cinc senzills passos. Puedes aprender a manipular. Cor, calma musicalment parlant. T'ho explico en aquests quatre passos i un de regal perquè ho puguis provar quan facis de copi amb els col·legues. Número 1. Coneix la teva audiència. Estudiar el teu públic target abans i mentre es dura l'esdeveniment farà que ens puguem ajustar al màxim al que vulgui la gent. Número 2. Crea tensió hem de manipular l'energia de la gent. I com que és impossible tenir els ànims aquí dalt tota l'estona, és molt millor anar pujant i baixant el tempo per crear aquesta tensió i que l'energia s'alliberi en el moment adequat. Número 3. Prova diferents estils musicals. A mesura que provis, ves mirant la reacció de la gent. Generalment la veuràs per grupets. I així poder posar una cançó per cadascú i que ningú es baralli ni que demanin més batial. Prou. Però... Número 4. Construeix. No cremis temazos molt aviat, però tampoc comencis fluix. Per construir una casa cal un fonament sòlid. El warm-up és molt important. Número 5. Interactua amb la gent. Aixeca els ulls de la taula, home, i sent l'energia de la pista. Viu la festa, perquè si no t'ho passes bé tu, no s'ho passarà bé ningú. Eh? I fins aquí les maneres de manipular a la gent, com a DJ. Eh? Sí, no s'ha de Se ha desincronizado un pelín el, la imagen y el audio. Cosas a comentar sobre este vídeo. Realización. Un, un plano de 0,5 ya de arranque. Es un tipo de eh, lente que están utilizando esta generación mucho para los selfies, etcétera, etcétera. La intercalamos con eh, lentes más, eh, o sea, con una lente de uno y, y vamos moviendo entre una y la otra. El caos de la habitación, esto jamás lo veríamos en una producción pensada para mayores o para plató, etc. Pero aquí los cables colgando, ¿no? este punto como mucho más casual, nos funciona. Y luego la mirada sobre el contenido. Este colaborador, esta colaboradora, perdón, cuando va a antena, eh, lo que están hablando es pues, en las músicas, las tendencias del momento, etc. Cuando yo llevo el contenido de música a redes, tengo que ver que el tipo de formatos que funcionan en redes sobre música no puede ser una réplica de la antena. Y entro en un caso específico. TikTok e Instagram se están utilizando por esta generación como buscadores. Ya no van a Google a ver cómo hacen las cosas, qué lo está petando, qué es tendencia. Entran en TikTok, meten la palabra clave o lo que ellos tienen en la cabeza y ahí es donde encuentran toda la línea de contenidos que da respuesta a sus inquietudes. O sea, el buscador, el Google de la generación Z es TikTok sobre todo e Insta. Con lo cual, nosotros tenemos que saber crear contenidos que den respuesta a este tipo de búsquedas son búsquedas muchas veces relacionadas con el how to no cómo hacer algo tutoriales yo te explico cómo x en este caso ya te explica cómo crear momento en una sesión de dj utilizando combinación de músicas no sé no sé cuántos pero esa es una mirada muy de redes en realidad no te voy a dar la respuesta a un tipo de, de contenido otro formato que es uno de mis favoritos que este eh, es un chivo se llama Richie que lo enviamos por los pueblos a descubrir eh, oficios, vale. Esto es un formato que ahora veréis que el chico es eh, valenciano y se mueve por el territorio. Son pues, países catalanes. Nosotros también tenemos esta voluntad de intentar hacer un poco de, de dar visibilidad a todo el territorio eh, catalano parlante. Y el chico se va por los pueblos a descubrir eh, oficios que están ejecutando gente de 18, 20, 25. Adam. Si tingueu el cul del coraçant, saps quina és una de les feines més sacrificades del món? Avui parlarem de l'ofici del forner. Eh, bon dia! Hola, bon dia! Estem venint el gent, eh, si a... el Moixet. Com va allà, si no has anat al poble rival? L'amor, que estira molt. L'amor estira, eh? Ara anem a fer els coraçants. Això és la bicicleta. Bicicleta, ja pujaré al campanyó? Jo, jo no estic preparat per això, no, tio. Saps que seguir la línia, això? Així tard, eh? Me pensi que no està allà. Com anaves, a este projecte? Estàvem uns deu anys a València, ens omplaven a gastos, tenim que trobar una solució. Entonces, se'n van tornar al poble. La gent també diuen, esteu locos. I en el pas del temps, què, què creieu d'aixe inici fins a dia de Que ha valgut molt la pena. Tinc el dit ahir, però sense tallar-te-lo. Estic per ser forrer o no? Mira, no, ho sé, no ho sé, no sé. Suave. Gina? <laughs> Hasta que esa masa está arrepentada. Ay, madre. Hasta que la jeringa madre y mire, sentir mire. el 10 millón. <laughs> no, yo chuparé a Tienes que chuparos. ¡Eh! ¡Qué <laughs> <Yeah, se> chorra! <laughs> Parece una entrepada. No, ¡Ah, pues! <risa> <risa> vale, va! Vale. Aquí hay un reto, bueno, un elemento clave que pues, en esta generación siempre funciona que es el humor. Yo creo que esto es algo que si lo tenemos cerca siempre van a funcionar las cosas. No dejar nunca el humor demasiado lejos cuando nos acercamos a los jóvenes. También funciona con los niños, es un gran punto de, de, de atracción. Y aquí el reto para nosotros es conseguir que el catalán sea una lengua cool para hablar de cualquier cosa, no solo de tendencias y de moda, que no lo había sido durante mucho tiempo, y estamos haciendo lo mismo. hay un esfuerzo para recuperar colocarla, sino que podamos hablar pues eso, de cómo hacer croissants ¿no? Con este acento valenciano que es maravilloso. Maravilloso, y, y construir una lengua que sea de referencia en todos los entornos, que no se nos vaya quedando la lengua pequeña eh, encerrada en ámbitos académicos o ámbitos muy formales. ¿no? Esto es un, un tema para nosotros que es eh, crucial, especialmente para esta generación, porque nos estamos encontrando que en el cole hablan catalán, pero en cuanto salen al patio, van a la calle, son a una discoteca o están ligando, o están en Tinder, el catalán desaparece. ¿no? Es ya todo castellano. Entonces, hemos de conseguir devolver el catalán a eh, la amplitud de registros que puede tener la, la lengua. Otro ejemplo de contenido nativo para redes, en este caso, de nuevo, una ficción, de nuevo, eh, una ilustración. Esto es un ilustrador catalán que se llama mmm, Martí Malsió, que él hacía ilustración estática y llegó un momento que le propusimos por qué no evolucionar esta ilustración estática y convertirla en un pequeño reel en Instagram para hacer una serie de contenidos que nos duran, pues eso, un minutito y que retratan con humor la sociedad joven eh, catalana con este punto un poco estirado, un poco cultureta, un punto aburrido de la vida, un punto... Ahora lo veréis. La serie se llama Elma y sus amigos. tú mai t'has una noia així seriosament? No, no. No, no. De fet, a l'ESO em vaig inventar tota una història per fer veure que sí. A veure... Sí, la tornada al setembre em vaig inventar que vaig anar a unes festes majors on realment no he anat mai i que allà em vaig liar amb una noia que realment no, no existeix. I tenia nom, la noia? Sí, sí, es deia Elisabet, me'n recordo. És que, clar, em vaig haver d'inventar bastants detalls. Hòstia, Elisabet, eh? M'agradaria saber com li deuen anar. Home, segur que li va genial. Queen. Um, we're stuffed up. I really don't know what, what should we do, Eli. Hmm. I was thinking that we can change the strategy and wait for a couple of days and see what Metal has to say. I think it's it's really the only way to get out of the woods. Yeah. Yeah, yeah. maybe maybe you're yeah. right. Yeah. Hey Elliot, you did very well at the meeting today, um, Good job. Oh <laughs> Thank you, Rob. Ellie, good, good job, job, girl. girl. I, I really, really have the feeling you have the promotion assured. Oh, oh by the way, what are you doing, doing two, two weekends, weekends from, now? from now? There's a party being organized by the Savage Garden. I've been told it's gonna be a really big deal, literally on the roof of the Standard. You know that place? Oh, yeah, yeah. And they told me Andrew Garfield is coming. Oh, I won't be here in two weeks. El surrealismo de esta historia, donde un personaje inventado por un chaval que dice sí, yo me lié con una tía que se llamaba Elizabeth que no existía, se convierte este personaje inventado se convierte en un, en, en un carácter, en un personaje real que vive en Londres que lo estaba petando, ¿no? Y que vuelve a la fiesta de su pueblo en Guisona porque las fiestas de pueblo en Cataluña lo molan todo. ¿No? Todo esto empaquetado en, pues eso, 50 segundos de de audio. Este formato fue una apuesta de arriesgada también el año pasado cuando lo sacamos, nos ha funcionado muy bien y estamos sacando la segunda temporada eh, ahora en esta en esta temporada. Y luego un contenido mucho más eh, casual en este caso de divulgación, que yo creo que sería un contenido que podríamos estar haciendo en cualquier otro entorno, pero lo hacemos en un tono muy de influencer que habla y conecta con sus seguidores para presentar en este caso alternativas a las compresas y productos eh, menstruales. de alternativas a las compresas y tampones y Calces menstruals. Jo les he provat fa poquíssim i realment van superbé. Absorbeixen el mateix que dos o tres tampons, zero sensació d'humitat, treuen també les males olors. Això que quan tens la dècada t'has de posar calces i lletges, no. Provaràs calces menstruals xulíssimes. Seguim a veure que més trobem per aquí. Copa menstrual. Hi ha molts models es va plegar la copa així i No s'entretengo amb els formatos, però sí que hi ha un punt d'aquest de, de vídeo que és el que li diem la yo, eh, la fealdat, eh, la fealdat, eh, con tots més... Son caras mirando a cámara con luces que están quemadas, que no están maquilladas, que no están posproducidas, que no hay un equilibrio de color. O sea, es este punto destroyer de alguien que ha encendido la cámara en su habitación que nos da un punto de conexión y cercanía mucho más que, que otros formatos más, más producidos. Este creo que me lo salto porque quiero tener un poco más de tiempo. Y aquí os presento un poco por encima y os invito a mirarlo en el canal de YouTube de Eva, una serie de formatos que no están producidos para Insta ni para TikTok, sino que están producidos para YouTube específicamente y que estamos ofreciendo. Ofreciendo también en la plataforma digital, en la OTT de 3CAT. Son formatos ya un poco más largos, 16, 18, 20 minutos, con una puesta en escena más de plató, veréis mucho sofá, mucho, mucho escenario donde tenemos sobre todo caras conocidas, en este caso es Spursito, que son los participantes de la Kings League, con Gerard Piqué, etcétera que está entrevistando a otra gente muy conocida del sector. Entonces, aquí hay contenidos que están pensados de nuevo para la indexación en YouTube, para que cuando alguien entre en YouTube y meta Spursito, meta Kings League o meta María Hein o meta no sé qué, el resultado le lleve a nuestros contenidos. Aquí vamos a buscar esas audiencias que no saben que existe Eva, que a lo mejor saben que existe Trescat, pero les importa Tres Pepinos porque es una marca que no va con ellos, porque eso es una cosa de sus padres, porque no sé qué, pero le interesa Spursito sitio, le interesa a María Jaén, le interesa. Entonces, a través del contenido de la indexación del nombre, vamos a llegar a esos públicos que por marca no solo no nos vendrían a buscar, sino que típicamente se sentirían eh, rechazados por nosotros. Por lo tanto, no van a entrar nunca en la plataforma, no se van a descargar nuestro, nunca nuestra app, pero están en Google buscando, están en YouTube buscando y aquí es donde nos van, nos van a entrar. que tengo un capri me lo paso porque si no, no tengo tiempo a, a enseñarlos. Sí quería mencionar eh, la producción de algunos podcasts que estamos haciendo. La turra seguramente es el que nos ha funcionado mejor, presentado por Alba Riera. Esto es un formato también de, de tertulia que para mí se en, eh, enmarca en lo que os comentado al principio de tertulias sobre la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos parece bien? ¿Qué nos parece mal? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos disgusta? Y es puro eh, TED Talk, digamos, eh, de, de Alba Riera típicamente con algún... Eh, Invitada. Una cosa, estimades, Contalunya ja és aquí. Fa justament un any vam fer una tertúlia a la torre sobre la banda del pati, l'escena urbana que creixia a Catalunya i que ara ja omple sales dins i fora del país. I ens va quedar una taula una mica masculina. Un any després, toca parlar d'una altra banda del pati. Sí, estimades, estem parlant de Contalunya. La Catalunya de les transparències, l'argot envejable i l'autotune. Ja hi som totes. Ja tenim trompetes, tenim confeti, tenim música urbana, tenim folclore... Esta chica, no sé si la conocéis, pero tiene una mirada bastante intelectual, o sea, sería un perfil que yo, yo la reconozco como excompañera de clases, es aquella tía que pivotaba mucho, pero que ha entrado en tocar temas eh, muy en la periferia de la sociedad, digamos, tocando como desde un punto de tralla y con una realización un poco más ligera. Nos está funcionando increíble, sobre todo en Spotify, en YouTube no, no está mal. Otra producción, esta es muy cortita y os la dejo para que veáis la realización. En este caso es una serie de contenidos que se llama Sistema Solar, que lo que nos, ex, nos presenta es el ecosistema de grandes estrellas jóvenes de músicos en, en Cataluña. Cada capítulo es un cantante, eh, es un formato muy clásico. de Guardian ha trabajado en esto, New York Times trabajan en esto, ¿no? y hacemos un poco de exposición de, de catálogo. Lo que me parece interesante, ya veréis, es la realización. En este caso, la chica a la que se presenta es María Hain, que es una cantante de Sasillas, de. las Baleares, que está versionando uh, canciones tradicionales catalanas, la Dama de Aragó, cosas como muy de folclore antiguo, con un rollo muy trap, eh, muy moderno. Lo que más me gusta de privé son las marcas. Mi consejo es que no se te escape las ofertas que te gustan. Hay que aprovechar las horas que están activas porque luego desaparecen. Y muchas veces no vuelven. Así que si ves una oferta que te gusta, cógela. Es que eso es el mismo anuncio. Por siempre. despertarnos el resto de nuestros días junto a la persona que más nos quiere. hasta en bola, vámonos. Venga, venga. Ah, ah, ah. Está convencida de que os marido estás. Estoy diciendo que le tenemos que pagar otra. Hostia? Ah, ah. Fua. ¿Eh? ¿Ya vuelves a ser mi marido? Sí, sí claro. Eso, eso bueno. parece. Al menos es medio gallego. ¿eh? ¿Alguna vez te arrepentiste de casarte conmigo? Esa pregunta no hay que hacerla. Carlos, ¿no? María Jaime. Me da música que te I ara mateix sona a un confit rosa de festa, però fa un any que tu no la sonava quan una paper una bola i fa dos que no sonava un camp ple de, de flors. Faig música perquè, a part de que m'encanta escoltar música i me genera com felicitat, sobretot, perquè també mm, necessitam expressar-nos de qualque manera i que la meva manera com de d'expressar els meus pensaments i els meus dubtes i totes a través de la música. Les cançons que m'han perseguit molt de temps, jo crec que m'han marcat molt les cançons d'Antònia Font. N'hi ha una que m'agrada molt que diu les coses no són fàcils per ningú dins aquest iglu. La Maria del Mar Bonet és una gran referent meva, Silvia Pérez Cruz, New Jeans també, darrerament. Uh, Atra Sinatra també moltíssim des de ben molt, molt, molt petita i encara ara l'escolto moltíssim. Per exemple, Strangers in the Night, el record en, en tres anys, veure com ho ara la tocava en el piano i ja, pues, com la limitava i la vaig arribar a prendre, prou de, de, de veure-la ella i d'oïda. Sempre m'ha agradat molt també la música clàssica i com a persona també som una mica clàssica. Som com... No m'agrada dir com les coses bàsiques, sinó com clàssiques, que és la base de tot, no? La música clàssica. En la gent també com tots tenim com Bueno, esta chica es maravillosa si no la conocéis, por favor googleadla escuchándola es maravillosa. Eh, Temas sobre la realización. El contexto de consumo de YouTube o de plataforma no es el contexto de consumo de redes. Estoy en una posición, le llaman mucho más layback. Es como me he sentado un rato y me voy a ver este vídeo, con lo cual lo de los tres primeros segundos aquí no nos aplica tanto. Las realizaciones tienen un tiempo mucho más pausado, los formatos son 16:9, o sea, hay un mundo entre, o sea, para mí los formatos de YouTube se acercan mucho a los de plataforma, Instagram y TikTok es otra, otra liga. Tenía algún formato más, pero os los voy a pasar porque si no, no salimos. Estas son las tertulias que os digo que nos funcionan mucho, de poner cuatro jóvenes en la mesa con un micro y dejarlos hablar sobre lo que está pasando. En este caso es eh, mucho salseo. Tenéis muchos ejemplos, seguro que os comparten la presentación, podéis echarle un vistazo luego. Me guardo los últimos minutos para hablaros del último público al que venía a contaros hoy, que son los millennials, esa franja 30-45, que en realidad representa el grueso de nuestras audiencias realmente en, en redes a día, a día de hoy. He sido un poco generoso con el 45, pero... ¿Qué les aplica a los millennials? que nos está funcionando? Aquí vamos seguramente a una mirada editorial más antigua, más tradicional, pero reformateada para que los códigos entren a este tipo de consumo. Historias humanas para mí es la, la principal puerta de entrada. Hemos de encontrar testigos que tengan voces potentes, que la pongan encima de la mesa sin esperar. O sea, Necesitamos gente que inmediatamente esté conectando. Luego hay una parte de cobertura informativa. Hace mucho tiempo que estamos intentando que si tú sigues las redes, de, en este caso los perfiles de informativos 324, estés permanentemente informado. No te haga falta ni poner la radio, ni la tele, ni la plataforma. Tú sigues el Instagram del 324 y de hecho cuando se pregunta en Cataluña qué perfiles de redes sigues de la corporación o de la no corporación el Instagram de 324 es una respuesta automática seguramente es nuestro perfil eh, más exitoso desde hace más tiempo el que está más consolidado y ahora veréis algunos formatos que se están haciendo de cobertura informativa que son espectaculares con la cobertura de la Dana la semana pasada se hizo seguramente unas mejores coberturas que hemos hecho en redes nunca el tema del humor eh, no falla contenidos de comunidad también y hay un factor que se llama nostalgia, que aquí también juega. Recuperamos clips y contenidos de series de los 80, 90 y esto lo revienta. O sea, ahí hay, hay, hay algo que a todos nos, nos enraiza y nos, nos emociona. Os pongo un primer vídeo de la cobertura de la DANA, este es, es de la semana pasada. Eh, el equipo de informativos en redes funciona con distintas fuentes de producción. Puede ser que utilicemos... La grabación que se ha hecho para televisión, los equipos que han ido de televisión a hacer las coberturas sobre terreno, y que con el material que ellos han recopilado, el equipo de redes lo recupere, lo reinterprete, encuentre la historia que le convence, la narrativa que le convence, y haga una pospo específica para redes, pero utilizando material grabado por terceros, para que los sentamos, terceros por tele. O puede ser que enviemos una persona específica de digital sobre el terreno, que esté haciendo la cobertura ya pensando 100% con la mirada digital. Tenemos los dos, eh, los dos, dos modelos jugamos mucho con eh, los testigos. Ahora lo veréis en, en este caso. De lo que se ven las imágenes. Mucho, mucho peor, peor y, y, da y, y da vergüenza da vergüenza de la parte de arriba. No hay ningún comercio, no hay comida, la comida que entra es por los voluntarios. Y dijimos, nos juntamos y ayudamos lo que sea. hecho. que Venimos desde Valencia andando. Repartiendo todos los alimentos, ropa, pañales para bebés, medicamentos, todo lo que tenemos. Esto es increíble. toda la gente que va con cubos, con agua, con carros, es increíble. Están como una hora y media hasta llegar al final. Y allí todavía no ha llegado, no han llegado los militares ni ha llegado nadie. Tengo gente cercana que han perdido las casas, los coches, todos los negocios, no me podía quedar en casa. Hemos venido a traer un cargamento de víveres desde los pueblos cercanos. Estamos ayudando a los vecinos los unos a otros, estamos cogiendo comida, pues incluso cosas del suelo. Hay saqueos todos lados. La gente por la necesidad, por miedo, no lo, lo, lo sé, pues empezó a sacar comida. Las, la las joyerías están día y noche. noche sin parar, para que no les roben lo poco que queda. A nosotros ya no nos queda nada para que nos cojan. Dejamos el piso y no sabemos lo que va a pasar, porque también hay muchos saqueos. No me puedo quedar con un nene en casa, yo sola. Mi chiquillo pues, eh, se pone súper nervioso y necesita salir. Me voy con miedo también, porque están saqueando. Ahora, con escobas, palas, sacar barro, sacar basura. Y, bueno, allá adelante. No nos queda otra. Tampoco tenemos nada mejor que hacer. Bueno. Eh, varias cosas sobre este vídeo. Los vídeos que hacemos en informativos ni son cortos, ni son de risa, ni tienen muchos efectos. O sea, es contenido denso que ocupa el tiempo que ocupa y además los acompañamos con textos típicamente eh, que no son tres líneas de copy. O sea, aquí le metemos como toda la tralla. Son los vídeos que mejor nos han funcionado siempre. Lo digo también para romper un poco el tema de los tópicos con las redes eh, sociales. Hay un aspecto que me parece interesante de este vídeo, que no sé si os habéis dado cuenta, si esto fuera un formato de tele, habíamos ido viendo un testimonio después de otro, seguramente con contexto, etc. Aquí se intercalan, se vuelve a un testimonio antiguo. ¿Por qué? Porque lo que existe es un guión que tiene continuidad y ese guión lo va recogiendo una voz diferente y lo va trenzando una voz diferente, pero si, si los sigues de corrido, tiene sentido. Tenemos un equipo extraordinario de guión aquí, especialmente una chica que es brillante, que va digamos, trabajando esto desde hace mucho tiempo y que siempre busca la parte eh, emocional de las historias. Sabemos que en redes sociales, por la propia dinámica de las redes, aquello a lo que la gente reacciona, a lo que la gente comenta, a lo que la gente comparte, es aquello que va a tener más visibilidad. Buscamos informar, pero siempre, siempre queremos que haya un punto de este vídeo en que la piel se le vaya a poner de gallina. Por el motivo que sea, esta es una historia difícil, ahora os voy a poner una que es en positivo para que veáis que no siempre es ir a pivotar sobre las eh, desgracias. Otra cosa que quiero comentar sobre este vídeo es que eh, se lanzó, pues esto, aquí nosotros la semana pasada el equipo de informativos obviamente reacciona en caliente a lo que está pasando, empezamos a producir, este vídeo tiene un millón de reproducciones en redes eh, sociales y tiene pues eso una, una semana acumulada. Tenemos cinco o seis vídeos que han estado rozando, pues eso, desde el medio millón a los dos millones de reproducciones en redes. La visibilidad que tiene estos contenidos es brutal, especialmente en el perfil de informativos. Sacamos un, un testigo de una chica eh, cuando la Dana llegó a Cataluña, que explicaba que se había quedado atrapada en el coche, que empezó a ver el agua subir, que su primer impulso había sido intentar salir con el coche, pero que había visto las imágenes en redes de Valencia el día anterior y dijo: Tengo que salir de aquí. Abrió la puerta, salió nadando. Y salvó la vida. Este tipo de historias te, te, perdona, te dan a entender hasta qué punto es trascendente la información que estamos dando, los contenidos que estamos dando y hasta qué punto está llegando a, al público. El segundo caso que os enseño es esta historia más, eh, más amable. O Esas son una. una pareja. Son eh, no son una pareja, son una chica que necesita estudiar y no puede pagarse un piso y una persona mayor que se le murió su mujer y hace muchos años que se encuentra muy solo y forman parte de un programa que pone en contacto a este dos tipos de perfiles y se ofrecen compañía mutua a cambio de, bueno, sin techo, digamos, sin sin es... La persona que es más me atreve o acoge que tenía yo al el sol. Es un compi de piso, no? de otra edad, es el mío amigo, pero también es la mía familia aquí. Es sí, una amistad profunda. Cuando me miro, ya no estoy solo, ya hay que hablar, yo le explico cómo ha andado el día, ella me explica eh, cómo le ha andado el día. Yo me sentía muy sola, poder compartir con alguien de llegar a la casa y que te pregunten me sentía muy sola, poder compartir con alguien de llegar a la casa y que te pregunten cómo estuvo tu día. Eso es muy importante. E, estar pendent de tu. No és una enfermera però si tu et trobes malament, ella t'entendrà. El dimetge el destina a mi. Salimos mucho. No? Anem a museus, a més exposicions, a la neteja de la casa la fem comú. Les meves dones no morien tres mesos i llavors jo em vaig quedar molt, 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 xafat, molt xafat. No tinc família. I, i, i aquesta solitud a mi m'estava menjant, menjant, menjant. I un dia... I... Un poco para que veáis esto: historias. Eh, vamos buscando mucha esta parte emocional, pero sin entrar. Eh, de nuevo, la chica que lo hace, yo creo que tiene una sensibilidad muy especial y sabe muy bien eh, entrar a la historia sin, sin banalizarla. Esto es sencillamente un frame para explicaros que en noches como las de las elecciones americanas hace un par de días teníamos un enviado especial que estaba a través de Stories, en este caso, haciendo cobertura. Aquí no hay pospo de vídeo, no hay montaje. Esto es sencillamente móvil alzado: está pasando esto, estoy en el colegio, acaban de anunciar no sé qué, los de Kamala están todos muy decepcionados, se están abandonando la universidad. Y va haciendo un poco este seguimiento en Stories, súper raw, súper cruda la, la realización sin, sin postproducción. ¿Vale? Eh algunos otros formatos que quería enseñaros. Cuando arranca el Mobile World Congress en Barcelona, la última edición, tenemos una pieza que sacamos todas las mañanas con el principal magazine informativo de, de la tele, que es Als Matins. Eh, podríamos sacar un corte de antena, hace mucho que no hacemos eso, lo que les pedimos es que nos hagan un vídeo explicando cuál es la historia del día. Y la misma presentadora que está trabajando en tele, luego viene y nos hace nosotros una pieza. Pero es una pieza que en este caso, yo creo que a nivel de formato... El resultone nos explica qué podemos encontrar este año en el Mobile World Congress. Avui heu de saber que Barcelona comença el Mobile World Congress, la fira de telefonia més important del món. Però no només es parlarà de telèfonos mòbils, que també eh, es parla de la situació de sempre, que és el més gran, més petit, que si la càmera té resolució, que si es plega, que, si es plega, que si no es plega, que si té un ganja o un altre. Però aquest any també es parlarà molt dels reptes i les dificultats que té la intel·ligència artificial i com aquesta s'integra als dispositius. De fet, com s'integren els dispositius entre ells també serà un dels objectius d'aquest Mobile World Congress, que per cert tindrà al voltant dels 95-96.000 visitants de 2.000 països del món. Ah, i preparats també, perquè potser encara no us funciona bé el 4G alguns dies, i no és que s'estigui parlant del 5G, sinó del 6G, i aquests dies es debatrà si és necessari o no implementar-lo. Eh, nosotros para hacer la producción de estos vídeos típicamente estamos reciclando perfiles que habían hecho realización de tele toda la vida y ahora tienen que hacer realización para redes. A veces esto se vive como un proceso traumático, de nuevo, ¿no? Porque yo hacía tele y ahora qué hago? Internet, Dios mío, encima redes, que es como dentro de la pirámide alimentaria, ¿no? Vamos cayendo y las redes es como el último reducto. Hasta que se dan cuenta que tienen una libertad creativa para hacer formatos en redes que hacía mucho tiempo que no tenían. Entonces, hay que encontrar a esa persona que se va a entusiasmar con la libertad que le va a dar la creación de contenidos para redes. Yo creo que esto es un buen ejemplo de alguien que se entusiasmó, que dijo, coño, puedo hacer algo distinto. Y aquel día, pues, eh, si vinieron... arriba. Voy a saltarme algunas piezas porque eh, me gustaría enseñaros um, y sé que estoy ya on time algún formato de comunidad antes de cerrar. Aquí sencillamente os ponía algunos ejemplos de contenidos que estamos haciendo con caras que son protagonistas de la antena y estamos elaborando contenidos extra Para darlos a conocer y dar a conocer sus programas, pero sin hacer promo del programa. Esto es una pieza entre Ricardo Estrella y la Juliana Canet, que son dos de las grandes voces de Cataluña Radio, que despiertan tanto amores como odio en redes sociales. Son de estos personajes controvertidos. Y es una pieza que hacen entre los dos en plan a ver quién tiene más haters, tú o yo. ¿no? Y tiene como ese abordaje desde el humor, la pieza nos funciona bastante. Pero la que os quería enseñar para cerrar es esta. La generación millennial se crió en Cataluña siguiendo los contenidos en catalán de Bola de Drac, uno de los grandes animes ¿no? de Bola Dragón, que se tradujo al catalán en su día y que ha constituido para nosotros un gran referente eh, para todos los que nos criamos en los 80. Hace unos meses murió a Toriyama, el creador de la serie, Y en ese momento nosotros tenemos unos calendarios de programación de contenidos en redes que trabajamos bueno, con una herramienta que se llama Notion, con unas parrillas de lunes a domingo, donde sabemos que vamos a publicar a lo largo de cada día, cada hora, o tenemos todo súper programado y de repente muere aquí la Lo que nosotros hacemos en ese momento donde Internet está hablando exclusivamente de esto, donde nuestra comunidad está hablando exclusivamente de esto, es descartar lo que teníamos programado, a tomar por culo, vamos a hacer una pieza sobre... lo que está hablando la gente ahora mismo, lo, con lo que está vibrando. Y contactamos con el doblador, al catalán de la serie, y le pedimos que nos haga este vídeo. Akira, moltes gràcies per crear-me i per fer-me el superguerrer més poderós de l'univers. Tan de bo trobar les boles de drac per ressuscitar-te. Ens veiem al planeta d'en Kaito per estimar -te. Esta voz atraviesa los corazones de todos los crecidos en los 80 en Cataluña. Como veis, a nivel de postproducción no tiene nada. Os la quería enseñar también como ejemplo de que es un audio que nos envían eh, por un WeTransfer que dura 15 segundos escasos. Y utilizamos una herramienta que se llama Headliner que nos permite eh, incorporar los audios sobre una base gráfica, en este caso una foto de Goku al lado subiendo al cielo. Y el montaje de esto son minutos, o sea, tardamos nada en producir esto. Esta pieza que es cortita y que tiene un montaje cero. acierta en un momento de clima emocional que resuena profundamente con este contenido. 30.000 likes, ahora no recuerdo las visualizaciones que tuvo la pieza, ¿eh? pero que no todos son grandes producciones, no todos son grandes pospos. Muchas veces es saber leer la temperatura de lo que está pasando entre tu público, entre tu gente y poder dar una, una respuesta. Eh, con esto cierro porque no quiero retrasar el resto de ponentes, pero os van a pasar la presentación, tenéis más ejemplos y sí que quería abrir mínimamente unos minutos por si queréis comentar alguna cosa, tenéis alguna pregunta que podamos eh, comentarlo. Perdón, tenía una última diapo de cierre que sí que quería repasar, es en resumen de todo lo que hemos estado hablando. Mmm, lo que yo os vendría a decir es, crear contenido para redes es hacer producción audiovisual como lo habéis hecho toda la vida, solo que hay que replantearse cuáles son los formatos, cuál es el guión, cuál es el estilo de realización que hacemos, qué hosts vamos a poner para hacer la conexión con la audiencia y sobre todo pensar en un entorno donde estamos en medio de la red, estamos en medio de la comunidad, con lo cual hay que pensar piezas que estén bien engranadas en, en ese engranaje. Ya está. Muchas gracias. Un segundo, por favor. Por favor, el propietario del vehículo 3435MSJ, pase a retirarlo de la zona jardinada. Gracias. No estaba entre el público el propietario. Está bien no perder a alguien más del público. Pero está bien que rompas el hielo, niño yo creo. Sí, sí. Vale, Voy a hacer solo dos, tenía muchas. Eh, primero, quería preguntaros por eh, la cuestión del subtitulado y la accesibilidad, cómo se gestiona, ya no solo porque muchos vídeos pues igual se ven en el metro, yo que sé, y no pones los cascos o lo que sea, sino también la cuestión de la accesibilidad para sordos y así. ¿Y cómo escogéis a los colaboradores y cómo funciona la producción? Es decir, son colaboradores y ellos producen todo el contenido, están contratados, trabajan con vosotros, les producís técnicamente el contenido. Correcto. La subtitulación, nosotros eh, realmente en redes, y os digo, por defecto subtitulamos absolutamente todo, pensando en accesibilidad y pensando que a lo mejor no son personas sordas, pero que el contexto no les va a permitir oír el audio. Entonces, todo Instagram va subtitulado siempre, todo TikTok va subtitulado siempre. En YouTube eh, puede haber alguna excepción, pero sencillamente porque YouTube genera los subtítulos automáticos y con lo cual la capa de accesibilidad la tenemos cubierta. Otra cosa es ya cuando fuéramos a plataforma propia, que ahí de nuevo la consigna siempre es tener los subtítulos disponibles. Como como mínimo en catalán. Luego también tenemos versiones en aranés, a veces de otros contenidos, o incluso versiones originales de películas que hemos podido comprar en el extranjero. Ahí no siempre existe la versión subtitulada de la versión original, pero siempre vamos a ofrecer la catalana. Esto sí que es una sine qua non en todos los entornos. Y luego aquí habría, entraríamos en detalles. ¿eh? Subtitulamos siempre al catalán eh, correcto. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, en los contenidos para jóvenes, que ellos incorporan eh, de forma natural en, en la lengua oral barbarismos, palabras eh, de otros idiomas, etc. Intentamos hacer siempre la subtitulación correcta para mantener el estándar y, y el referente colocado en algún sitio. La única excepción son las producciones culturales. Si hay una canción en inglés o una pieza de teatro o lo que sea en un en contenido original, ahí respetamos la obra artística y no se, traduce, no se hace la traducción al catalán. En el resto de casos sí. Y por lo que respecta a la producción, todo lo que has nombrado es posible. Es decir, tenemos casos donde encargamos a un creador de contenidos la producción completa de la pieza. Le decimos, esta es la idea. Eh... Esta es la idea, eh, desarrollala, y ellos hacen concepto creativo, hacen el guión, la graban, la postproducen, ponen la cara y nos la entregan cerrada. Esto puede darse. Hay muchos casos donde contratamos productoras que son las que hacen toda la producción y a través de ellos, ellos pivotan, eh, buscan caras, hacemos castings, nos envían pruebas de vídeo, seleccionamos a la gente y podemos seleccionar caras concretas que representan un tipo de contenido y que nos sirven como persona de referencia para hablar de. música, de economía, de tecnología, del que sea, y durante una temporada producimos contenidos con ese host y luego cambiamos. Hay un criterio siempre de intentar dar diversidad eh, de caras, eh, de razas, de acentos, de lenguas, de creencias, o sea, tenemos Un problema de representatividad eh, del que somos conscientes en la corporación, cuando vemos la penetración demográfica que tenemos, estamos un poco más del 50% en la sociedad catalana, eso significa que hay una gran parte que no se siente representada por nosotros ¿no? eh, y tenemos un reto importantísimo de conseguir que cuando vean nuestros contenidos se sientan representados. Y eso pasa por escoger personas de todas estas eh, capas demográficas a las que no estamos llegando, con lo cual hacemos un esfuerzo importante eh, en este sentido. Pues muchas gracias. Eh, espero que disfrutéis del resto de la jornada. Yo lo voy a hacer sin duda, así que nos vemos ahora en breve. Gracias.